En la narración del partido de hoy, no estoy solo, me acompaña Paco González. Hola Manolo, hola a todos. Va a empezar el partido el Port Vale, que será el rival del Oldham. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pite el final. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. De inicio salen con un 4-5-1, con dos auténticas balas en las bandas. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Eligen el 4-5-1 para asegurar al equipo defensivamente. El partido echa a andar. Gran. Qué mala actitud en defensa. Qué importante de estar muy atento. Fíjate a dónde iba a pasar ese pase. El árbitro señala saque de banda. Brown. Puede ser la suya. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Es que desde aquí se ve todo muy fácil, Manolo, pero hay que definir. Será saque de banda. Dispara. El árbitro indica saque de puerta. Se la deja de cabeza. Moore. Foley. Podría haber una buena ocasión. Se escapa del defensa. Fantástica intervención. La jugada llevaba mucho peligro, pero este hombre ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Deja atrás al defensa. Falta. El partido empieza bronco. ¡Atención, que la tiene ahí! Las prisas, ya lo saben, son malas consejeras y este disparo es una buena muestra de ello. Noves aprovecha el regalo y recupera el esférico. Indica posición antirreglamentaria. Moore. Jones. Kelly. Crow. Está moviendo muy bien el esférico. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo.
Vaya jugada, podría ser peligrosa. Coge el balón, suelto. Josh. Disputa la posesión. Vamos a ver qué hace. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Encuentra espacio. Prueba suerte. Paradón del portero. Crow. Pierde el balón a manos de su rival. Ford. Bueno, eso ha sido falta. Tiene opciones de pase. Gran. Madre mía, pueden marcar. Uy, qué cerquita. Gol, 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 gol. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Jones. El equipo aprovecha el espacio para crear peligro. Tiene espacio para marcar. Busca la portería. No puede fallar. ¡Qué parado del cancerbero! Será saque de banda. Menudo efecto. Arma la pierna y dispara. Antonio, 3 minutos de tiempo añadido. Sí, 3, Manolo, parece que lo estabas adivinando. 3 como los 3 mosqueteros. Moore. Le ha concedido espacio. Puede llevar peligro. Es córner. Y tratarán de aumentar la diferencia. ¡Mamma mía! Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Damos paso a los 45 minutos restantes. Jones. Sensacional a la hora de devolver. Pierden el esférico a favor del rival. En el medio del campo. Que viene el arquero. Ha salido por el balón y ha desbaratado la ocasión del rival. No ha dudado ni un instante y ha salvado a su equipo en una situación muy peligrosa, Manolo. Muy, muy bien. Foley puede aprovechar el espacio. Mira portería y chuta.
Bueno, bueno, Paquito, casi no me lo creo. Yo iba a cantar ya el gol y mira lo que me ha pasado, Paco. Qué poquito le ha faltado, Manolo. Y es una pena porque la jugada era de cine, para verla una y otra vez. Menos el final, claro, ahí la pifia entera. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Jones recupera la posesión en el centro del campo. Kelly toca nuevamente. Un centro medido en dirección al área. Libre directo y la posición es de lo más prometedora. Falta y tarjeta. Y roja, Manolo. Y no puedo decir que no la merezca. La entrada ha sido muy burra. Y la falta es peligrosa. No me extrañaría que acabase en gol. Paco Mira se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas. Sí, la falta es tan cara como contundente. El balón impacta en la madera. Es que el travesaño también juega, Manolo. Parece que es córner. Atento Paco a la repetición. Este es el gol que les ha dado ventaja. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. No pinta nada mal. Falla. Manolo, por Dios, eso era el gol del empate. El equipo rival se hace con la pelota. Noves aprovecha el regalo y recupera el esférico. ¡Qué centro con efecto! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! Remata de volea. El arquero no ha podido atraparla. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Desde esta zona del campo es posible crear peligro con un saque de banda largo. Falta directa. El árbitro lo tenía muy claro. El jugador se dirige al túnel de vestuarios y parece enfadado consigo mismo, Paco. Pues para menos. Sabe que si juega así, un churro va a salir de las alineaciones por la vía rápida. Ocasión clara para marcar. ¡Mamma mía! ¡Menuda ocasión ha desperdiciado! Creía que iba a meterla, Manolo. Le tiembla el pulso en el peor momento. Hay que abrir la lata. Y la única manera que se hace es por las bandas. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Qué chutazo! ¡Qué parado del cancerbero! ¡Cuidado que sigue la jugada! Green. Podría sacar algo positivo de ahí. Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo. Será saque de banda. No renuncian al partido, así me gusta, Paco. Sí, Manolo, no bajan los brazos. Eso debe ser gol. Si los delanteros son listos. Le pega con la cabeza. El portero consigue agarrar el balón. Va con el público local. Ha pitado falta. Vamos a ver si pueden aprovecharla.
Atrapa con solvencia. Muy buena parada. Aquí no hay táctica que valga, niño. Esto es fútbol en estado puro. Estamos viendo muchas ocasiones y un ritmo altísimo. ¡Qué barroche físico! A veces... ¡Directo a puerta! Oye, yo, Paco, tengo la impresión que le ha podido un poquito la presión. Estamos en un momento decisivo y el gol le hubiera cambiado todo el partido. Pero es un profesional, Manolo. Debería estar acostumbrado. Esta vez se ha equivocado, pero bien. Pierden el esférico a favor del rival. En el medio del campo. ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Pensábamos que el partido iba a estar muy igualado, pero no está siendo así. La verdad es que el gol es merecido. Estoy contigo, Manolo. Han tirado mucho más a puerta que el rival y al final han marcado. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. 2-0. Jones. Su centro sale hacia el área. Ojito que busca el gol. No conviene precipitarse en ese tipo de jugadas. Es que desde aquí se ve todo muy fácil, Manolo, pero hay que definir. Termina el partido en estos mismos instantes. Bueno, al final se han llevado la victoria a pesar de tener menos jugadores en el campo. Sí, pero mira, han juntado las líneas y han apretado los dientes. Su entrenador debe sentirse muy orgulloso.